El presidente emitió un decreto el pasado 22 de octubre de 2021 para prohibir la importación y exportación de vapeadores y cigarrillos electrónicos y de sus cartuchos y mezclas necesarias para utilizarlos. Pero el punto es que esto ha sido insuficiente. Ha sido insuficiente porque en el territorio nacional, al interior de la República, siguen circulando y comercializándose los productos que son ya prohibidos para su importación. Y esto es porque la industria del tabaco, en cuanto visualizó la existencia del decreto y antes de que se lograra ejecutar la prohibición en los puntos aduanales, marítimos, terrestres y aéreos, empezó a abastecerse y mantuvo además una violación a las disposiciones del decreto mediante comercio electrónico. Mediante plataformas de internet se siguió comercializando los productos del tabaco que llegaban por envíos de paquetería hasta los domicilios de las personas adictas y consumidoras. Y es por esto, y con esto termino, al recordar la siguiente, que todos los productos de tabaco son inseguros: vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o los productos convencionales. Pero es por esto que el presidente ha decidido emitir este nuevo decreto que ahora firmará, que prohíbe ya no solo, como ya está en vigor, la importación y exportación, sino también la circulación y la comercialización de estos nocivos productos en el interior de la República.